Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estoy aquí de regreso. Solamente para algo rápido. Bueno, espero y sea y sea rápido. Vean, les voy a mostrar. Hoy está Blue Ridge. Ya conocen Blue Ridge. Vean lo que está regalando esa ese antes de que de que pierda yo la entrada porque lo está haciendo muy rápido. Vamos a entrar a ver si nos ganamos esa esa moneda certificada. Vean, la vamos a ver por aquí. Eh, ahí está un, vean un un, un dólar de los viejos 1972 ms65 la razón por la cual vine es porque hoy está eh, kingdom currency también está kingdom currency en whatnot y está eh, eh, pues vendiendo vendiendo cosas vamos a ver si compramos algo aparte de pues vamos a estar en sus rifas pero les quiero mostrar algo en ebay ahorita que que pase el giveaway vean cómo entra la gente 47 47 personas que dejen ver cuántos tiene 61 61 personas tiene ahí blue Ridge y, y bueno ahí sigue la, la este uh, la gente escribiendo que no se haga largo. Quiero solamente ver entrar a, a pues a ver qué nos ganamos y algo rápido. Quiero mostrarles en eBay qué es lo que está vendiendo, qué es lo que se vendió. Estuvo interesante un par de subastas o ya saben ahí se compra por subasta o se compra se compra si el vendedor solamente puso "buy it now, cómpralo ahora". Eso es la, la manera. Vean ahí está Type 2, Ainsworth, mm, eso es lo que es está. Y grado 65, para que esa, esa moneda quizás no es de plata, es una moneda vieja solamente. Quizás llegue a costar sin certificar eh, unos 7, 8 dólares. Y pues ya certificada, tiene casi el mismo valor porque como ya existen muchas y como ya hay grados más altos, entonces no llegan a tener valores, valores muy altos. Así que, bueno, este es un giveaway que está haciendo Sean. Y ahorita vamos, vamos a entrar. Vean ustedes, ven estos números, el 16076823. Ustedes pueden entrar a la página de PCGS eh, y verificar cuánto vale esa moneda. Ahí les da un valor aproximado de cuánto puede valer. Quizás 6 dólares, quizás 8 dólares así certificada. Inclusive podemos ver en el libro porque esta es una moneda ya certificada. Así que... Eso es, déjenme ver si está mi libro por aquí cerca. No. Tengo el, el speaker. No, no tengo speaker. Tengo mi este. Déjenme ver por acá. Mi libro. Aquí está el libro. Vean. Nada más que eh, tengo una mano. Es un dólar. Un dólar 1972. Una pura un dólar, half dólar, ya casi llegamos. Sirve dólar, sirve dólar, sirve dólar. Aquí está, 1972 de MS 65. Vean, aquí está el libro, 1972. MS65, ahí está, vean, 1972 D. 10 dólares. 10 dólares es lo que vale, aquí está, vean, aquí donde está mi dedo. Uh, vamos ahí, que se componga ya, ahí donde está mi dedo. Y la moneda ya circulada, solo vale 2 dólares, 5 dólares en un grado más alto. Pero eso es lo que vale 10 dólares una moneda vieja. Eso es lo que está regalando Blurrich. así que vean, ya certificada, ¿eh? 10 dólares es lo que vale. No valen mucho para. esto, esto les muestro para que vean que no, no son eh, grandes cosas. El año pasado, en el en, en el canal de Icon Q&A me gané una moneda, me gané un libro, una moneda. Y me gané una me gané una suscripción a Ahí está lo del el ganador, ya lo están seleccionando, vamos a ver. No, no ganamos, vean, ahí está. Ahí está el ganador Boober Kronz. Ahí está, así que vamos a escribir aquí. Congratulations. Para que sepan que estamos aquí. Ahí está, van a ver mi. Ahí está, vean con Bondadoso 67. Ese es, ese soy yo. Y bueno, ya regresa a sus rifas. Y. Ahorita en unos minutos, en unos minutos va a entrar Kingdom Currency a hacer sus, este, sus eh, subastas. Vean aquí. Vean, les voy a mostrar eh, lo de los billetes. Vámonos a los billetes porque veo que hay más preguntas de billetes. ¿Cuánto valen los billetes? Vamos a poner dollar bill. Acuérdense que todo esto que se busca. Va con respecto a lo que ustedes escriben. Si ustedes escriben dollar bills, solamente vamos a encontrar... Bueno, vamos a entrar lo que son dollar bills. Eh, 1, 5, 10, 20, 50, 100. Y también billetes viejos de 500 o 1,000. No sé si hay, haya de 1,000 también. Bueno, entonces eso es lo que vamos a encontrar. Si ustedes escriben aquí error dollar, entonces nos va a dar lo que son los errores de billetes. Pero primero vamos a entrar... Uh, no, 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 los, no los Morgan. Vamos otra vez a regresar. Vamos a regresar y vamos a entrar a Dull Bill, Ahí está. Dull Bill, Ya, se, ya los he, les he mostrado muchas veces cómo se hacen las búsquedas aquí. Vean, ahí está. Vamos a... Eso es lo que está. Vean, dos billetes de 1995. Esta persona piensa que por ser billetes de... Del 95 son, son, valen una fortuna. También esto, vean, 2017, un billete arrugado pide 300 dólares. Este pide 225, este pide 330 por un, por un billete de 2 dólares. Vean, 2 dólares sin circular, 330 pide por cada billete. Ok, no está mal, billete sin circular, 330. 69 por 25 billetes de 2 dólares. Aquí otra vez um, sin circular, billetes de 2 dólares. Pero vámonos a los de 1 dólar. Vamos a entrar a los de 1 dólar. Y ahí nos va a mostrar todo lo que hay de 1 dólar. Vean esta persona pidiendo 700 dólares por un billete del 2017 con... Estrella, y ahí hay, no sé qué, qué, hay 41 personas viéndolo. Vamos a entrar rápido para ver qué es lo que dice el billete. Ay, ahí está, ok. Uh, ok, está interesante porque no es un. Eh, ok, 700 Star Note, Bill Collectors, Iron Bill Collectors, Iron. Ok, vamos a ver. 700 dólares. ¿Qué, ¿Qué tendrá el billete? Vamos a ver. De... No, no tiene nada, no tiene nada de especial. Solamente porque le quiso poner 700 dólares, pues lo quiere vender en 700 dólares. No, a menos que tenga algo especial, a menos que sean de baja producción. Pero pues no tenemos tiempo ahorita para ver. Uh, Déjenme rápido checo en mi celular. Uh, vamos a checar rápido. Porque ya no tarda en entrar Kingdom Currency. Déjenme cerrar... Um, Whatnot. Uh, vamos a entrar rápido a... Vamos a entrar rápido a... Um, My Currency Collection. Aquí está, store notes de un dólar del 2017. Y es un H. H. 0130. Solamente como fecha, enero 30 de 1799. Ok, vamos a ver. Enero número treinta de 1799 estrella no vean es un billete es un billete normal véanlo. vamos a alejar aquí la tableta ahí está el número vean ese es el número y 3.200.000, ya saben, cuando son eh, imprimidos en menores cantidades, menores de 600, como dice ahí, menores de 640.000, entonces ese es un billete raro, pero esto es un billete normal, solamente es una fecha que no, la verdad no tiene nada. Ok, vamos a cerrarle. Vamos para atrás y bueno. Ahí está, ya vimos que es un billete. Nadie le va a dar los, los eh, 700 dólares, es un billete normal. Pero vámonos aquí, vámonos a los vendidos. Vean lo que está comprando la gente. Ahí está. Ahí está, vean. Vamos a ver lo que se vendió. Ahí está, noviembre 28, hoy es noviembre 28. Vean, dos dólares, dos billetes, vean, dos billetes de los Barnots de los que estuvo vendiendo kingdom currency eh, por un par de dólares pero estos billetes se ven súper en buenas condiciones vean dos dólares se durmieron se durmieron los que los que les gusta comprar este tipo de billetes dos dólares no estuvo mal eh, six of the kind vean este es un six of the kind diez dólares vean vamos a entrar rápido a ver por qué son diez dólares Of the kind. vamos a ver cuál es el 6 of, of the kind, 7, sí, vean, 7 ceros, es un trinario, vean, 6, seis, seis números, 7, un 2 y un 0, no está mal, pero 7, este, 10 dólares por ese billete, yo digo que, que hubiera ganado un poquito más, quizás 15, 20 dólares, vamos a regresar, eso es para que vean que no se venden los billetes en miles de dólares como muchos les hacen creer. Vean aquí está un... Le llaman los number. Vean 5 dólares. Billete con estrella. Vean de, de 1963. Wow. 5 dólares y 2 del envío. No está mal. Este es five of the kind. Pero vean la diferencia. Son cinco del mismo. El billete está en buenas condiciones. Y... Lástima que el 7 está del otro lado. Si no hubiera sido una escalera, un tipo escalera. Eso es lo que, lo que hay. 1099. Vean, baratos, baratos los billetes. 1988 wordpress Press Note, Dollar Bill Experimental. Sí, esos son los webnotes. Eh, ya, los, ya los he mostrado. He encontrado dos, solamente dos en las cacerías. Vean este otro. Son 3, 4, 5, 6 of the kind. Vean, se durmieron. Vean otros, otros que se durmieron, vean. Lo compró en 5 dólares y 1.11 y del envío. Otro trinario, 6.05. Six of the kind. Wow, trinario. Muy buenos, muy buenos los billetes. Vean, nueve billetes. Series 2013. Pero no dice, solamente pone 2013 y tapa todos los otros números. Pero bueno, aquí con la letra podemos ver. Vean, que no hay de Nueva York, vean. No hay de Nueva York. EF. Hay de Nueva York, pero que comienzan con el 1, así que no es un billete. Eso no son billetes duplicados. Por eso él no puso ahí billetes duplicados. Solamente billetes del 2013. Trinario, vean, otra vez 5 del, del mismo. Vean, vean nada más lo que se están vendiendo. Estos billetes. School City number No. Eh, 2840. 4004, un billete con cuatro números, el 2, el 8, el 4 y el 0, por 182, vean. Así que los billetes siempre y cuando parezcan, parezcan eh, raros, vean este es lo que vendió, un solo billete, la otra persona vendió dos, vean este lo vendió por 14.9 también. 14.09, un billete... Hoy oh, déjenme ver qué hora es. Suele entrar Kingdom Currency. Cinco minutos le falta Kingdom Currency. Vamos a entrar a, la, a los giveaways de Kingdom Currency. Vean, este vendió un billete, un bar también. 1963, un webnote. Creo, son webnote o bar. Sí, son de la, de la, de la firma bar. Eh, oh, no, es un lote, un lote de 10. Vean. Un lote de 10 billetes por 14... 14.99 y ustedes les digo esos billetes valen como 3 4 dólares solamente vean lote de 10 muy bueno muy bueno 15 dólares por un se durmieron vean ahí 15 dólares un billete de nueva york quién sabe si se ha duplicado vean ahí está el del 2013 empieza con cero de nueva york con estrella y ustedes ahí pueden encontrar, los que tienen billetes con estrellas duplicados, pueden entrar aquí, ahí, a buscar, a ver si alguien tiene su billete. No sé cuántos de ustedes lo, lo están haciendo. Vean este 07272700. Un trinario, el 0, el 7 y el 2. Muy bueno, por 4 dólares y 63 centavos del envío. Muchos nos estamos durmiendo. Bueno, yo no tengo tiempo para, para estar aquí, vean. 99 centavos 0305. O oh, vean esto, vean esto nada más 0305, 0305. Un repeater. Es un repeater y lo vendió por 5 del envío de 99 centavos. Muy, muy poco dinero, muy poco. Se están durmiendo muchos 10 dólares. Este sí lo vendió en 10 dólares. Vean: 3006, 30 es el día. 06 está invertida la fecha y el día. Digo, el mes y el día. 0 se le puso ahí junio, eh, no, 30 de junio de 1981 y lo vendió en 10 dólares. Una fecha que no es correcta, vean. Silver Certificates, vean este. Binario, este binario 20 dólares, ok, 20 dólares. Vean, este lo vendió en 100 dólares, 100 dólares. Billete rayado, vean, billete rayado, mugroso, trinario, pero es un logser el nombre, vean. Seis números ceros al principio, el 8 y el 2. Y es de la casa de Cleveland. La letra D es de Cleveland, D y D. Pero está sucio, sucio, manchado y maltratado. Vean el, el, la, la, el doblez que tiene ahí. Muy bueno, muy bueno. 100 dólares. Muy bien, muy bien por ese six en a row, 15 dólares. Vean este 4. Oh, ese es un radar, vean un radar. Y, y este es un radar que se puede vender en más, ¿eh? Porque vean este radar. Imagínense, ustedes pueden comprar este radar y venderlo en un poco más de... Él pidió 17 y le dieron los 17 porque es un Buy Now, vean ahí Buy Now. Cómpralo ahora. Oh, vamos a ver cuánto... Oye, oh, a entrar Kingdom Currency. Eh... Hay muchos, hay muchas cosas. Vean, este es otro Barnott. Este es otro Barnot, Vean los números, bien delgaditos. 8 dólares. Vean, este lo vendió en 8 dólares. Solamente un billete, un billete en 8 dólares. El otro se vendió en 15 dólares, un lote de 10. Y el otro se vendió como en 3 dólares. Ah, vean los billetes X. Estos son los billetes que yo también, este X, no. Yo tengo mis billetes del 2009. Vean otro aquí. Los míos son del 2009. Vean, del 2009. Y lo están comprando por la X, quizás, no solamente por el... Vean, vean este otro, 14 dólares. Y yo tengo billetes, acuérdense que yo les he mostrado mis billetes con la letra X. Vean, este también lo vendió Fancy. Y es que no es el número, de verdad, el número no tiene nada que ver. Son billetes viejos que tienen la, la X. Este sí es un billete viejo del 77, 5 dólares. Más billetes X, más billetes X. ¡Wow! bastantes, bastantes, vean este trinario, 3, 1 y 5, 15 dólares, no sé si, no sé si estaba fuera de pantalla, me van a disculpar, porque estoy, estoy emocionado aquí con esto, no, es increíble, el que yo vi, vean este, no sé si fue Kingdom Currency que lo vendió, vamos a ver, vamos a ver si es Kingdom Currency el que lo vendió, se parece a los que vende Kingdom Currency, ya yeah, es Kingdom Currency, verán. Lo vendió en 3.49, los que él estuvo regalando en, en este... Oye, oh, ya me salí otra vez. Los que él estuvo regalando el año, el, la semana pasada. ¡Wow! Bastantes, bastantes Kingdom Currency. Y les quería mostrar uno. Espero y lo encuentre rápido porque quiero entrar ya a las subastas. ¡Wow! Vean este, 25 dólares la oferta. Aceptó la oferta 325. Mm, muy buenos billetes, muy muy buenos billetes. Yo vi. la, Vean este, vean este: 40 dólares por ser un binario. 02, 02, 02. Perfecto, vean este. 1777, ocho, Un billete muy bueno. 98.3 de rareza y lo vendió solamente por 99 centavos, prácticamente no ganó nada y va, va a perder, esta persona va a perder porque tiene que pagarle lo que es el 13% a IB. No, de verdad que el que no aprovecha, el que no aprovecha todo esto. Ah, vamos, vámonos a las subas a las a las rifas de, de Kingdom Currency. Ahí está Whatnot. Mm. American Antiques Life eh, dónde está Kingdom Currency? Ok, estamos aquí todavía está con Blue Ridge, aquí estamos todavía con Blue Ridge, déjenme quito esto. Me pasa es que estoy usando el guante porque si uso mi dedo se, se llena de se llena de, 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 de huellas. Oh ya está ya está vean Kingdom Currency. No dice si... Yo creo ya los está vendiendo. Yo creo ya entramos tarde, que son dos minutos. Italian Coins. Este es... Este Italian Coins... Este Italian Coins es un, este, un vendedor de Whatnot. Este es un canal de Whatnot. Estoy seguro que él va a comprar. Ya se dio cuenta que está vendiendo muy barato. Y va a comprar para vender en su, en su canal Italian Coins. Voy a seguir eso. No hay mucho reflejo. A ver. Vamos a ver si va a hacer este, rifas. Y si no hace rifas, pues vamos a cerrarle porque eh, es mucho tiempo. Ya son 21 minutos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tengo mis audífonos puestos, por eso no escuchamos. Déjenme apagar mis audífonos. 50 are signed I definitely recommend that you guys get one of those if you're not happy with the price what you need to do is you need to join the patreon group get yourself educated I'll teach you all about paper money and then you can get yourself 50% off discount as well. Let's go on ahead and get right into it. We're going to do a dollar start. Sudden death, 30 seconds on this $1 star note from Boston. All right, we got the water broken, Sam. 1125 has put the stake down for this note, you guys. Here's the back. Here is the front. This one has been written on a little bit. La... Bien. All right, you guys, Sudden death, Bien, un dólar. We're ready.

These kind of notes value. You were just in the call this morning. We are doing dollar and go, okay? 30 seconds sudden death. This is a low serial number. How are you doing, Tanny? Alright, you guys get this thing up there. I could have put this thing on eBay and gotten like seventy-five bucks for this thing, no problem. This is serial number four hundred and eighteen.

Así que uh, vean, vender en eBay es una cosa, vender en Whatnot es algo diferente. Aquí yo digo que se pierde y se gana más. Blue Ridge, como con mucha experiencia, él gana bastante. Eh, Kingdom Currency está empezando, pero tiene su negocio que ha crecido en eBay y. Vean 4 dólares por dos billetes con estrella, eso es para los que vean, la misma persona y le salieron esos dos dólares en cuatro porque ya pagó el envío, el mismo envío, ya van tres, ya van tres subastas que gana esta persona, así que eso es lo que, eso es lo que hay, déjenme le quito el volumen, ya saben, así que los billetes no tienen gran valor. Depende qué es lo que lo que lo que lo que uno encuentra. Vean, este. esta es una hermosura. Vean unos 6 y 6. También vean lo que se lo, por la cantidad que se lo ganó. Estas personas que se ganan estos billetes en eBay. O los revenden. Vean este sin circular. Esta sí está bien. 12.98 sin cortar. Son dos billetes. Sin cortar. Vean esto. 4,99 o este de acá abajo 15 dólares. Tuvo, tuvo más suerte. Vean, este tiene 6 del mismo también. El 3, el 6 y el 7. Aparte de trinario. Muy bonitos billetes, los números. Estos son Fancy Serial Numbers. Estos son billetes con estrella. Fancy Serial Numbers. Veanlos. El 0, el 1, el 2 y el 3. Y más. Vean, este pidió 20 dólares. Y le dieron los 20 dólares. 9-11 del 2005. Un birthday. Aparte de lo que es el 9-11. Es una fecha. Septiembre 11 del 2005. Bueno, vale la pena. Vale la pena. Pero hay que encontrar fechas que sean, son importantes o que pues llaman la atención. 35 billetes consecutivos de un dólar. Vean: 35 no son 35 dólares. Quién sabe cuántos billetes consecutivos son de un dólar: 2, 4, 6, 8, 10. Son como 40 billetes. Ahí perdió. Si son 40 billetes, perdió demasiado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No son como... Sí. Dejen, vamos a entrar a ver cuánto, cuántos son. A ver cuántos. Cuánto perdió por 35 dólares. Vamos a ver. Del 68 al 92. No dice cuántos son, pero... Son demasiados, vean, consecutivos. Por lo menos eran más de treinta y cinco dólares. Así que. Ya saben, hay más, hay más ventas. Vean todo eso lo que se está vendiendo. Vean, hay demasiados, demasiados. Así que pónganse abusados, youtubers.